Landing checklist. Landing checklist. Cabin crew. Advice. Out of thrust. Off. Out of brake. Low. Ica memo. Landing no blue. Landing checklist completed. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente bienvenidos a mi canal. Mucho gusto los que no me conocen. Mi nombre es Eric, soy piloto aviador actualmente trabajando en la ciudad de Shanghai, China. Y hoy les quiero reaccionar a un video que se me hizo muy interesante. Es un video sobre un aeropuerto que se considera de los más peligrosos a nivel mundial. Esto debido a que el aeropuerto está en medio de unas montañas bastante altas. Lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla para que todos lo podamos entender. Y bueno, veámoslos y les explicaré después cuál es mi punto de vista. Bueno amigos, ¿qué les pareció? Yo la verdad me quedé impactado, no podía creer lo que estaba viendo, porque aquí hubo demasiados errores, demasiados. Bueno, este es el Aeropuerto Internacional de Pora. Esto está ubicado en el país de Bután. Bueno, al parecer, la verdad es que no conozco a estos pilotos, pero al parecer el piloto que iba grabando es el instructor que está instruyendo del lado izquierdo al capitán. Parece que fuera la primera vez que va ahí. En la reglamentación de este aeropuerto dice que primero tienes que tener sesiones de simulador, un entrenamiento especial. Obviamente es un aeropuerto de alto peligro. El capitán tiene que tener unas sesiones en el simulador. Después tiene que ir como observador, o sea, en el tercer asiento, o sea, no volando, sino que viendo cómo está la aproximación, y ya después él puede volar y que un asesor lo esté instruyendo, que ya haya ido previamente. Aquí al parecer son tres capitanes. El que está tomando el video es el instructor, el capitán del lado izquierdo y el primer oficial, que también tiene cuatro barras, que me quiero imaginar que también es un asesor. Estoy suponiendo, la verdad es que esto no lo sé, pero bueno, esto no es lo más importante. Ahora, aquí viene esto. Dice, mira a la izquierda. Dice, mira a la izquierda. Y si pueden alcanzar a ver ahí, se está viendo montañas del lado derecho, se está viendo también ahí montaña del lado izquierdo. O sea, prácticamente tienes que hacer como una S para entrar, como un zigzagueo. Pero bueno, estamos hablando que está muy cerca del terreno, es bastante complicada esta aproximación. Dice, ve abajo. Y si se dan cuenta, este capitán no le estaba siguiendo del todo las indicaciones del instructor. Si alcanzan a ver,
Ahorita el avión sigue nivelado por los instrumentos, hasta empieza a ascender un poco, porque como que la reacción del capitán siente que está muy cerca del terreno y es normal que por instinto quiera jalarlo y ascender. Dice, ve para abajo, mírale más, mira más a la izquierda, ve abajo, más a la izquierda. Ahora, ahí se me hizo muy interesante, si pueden alcanzar a ver, del lado derecho el capitán está grabando, ahí, está grabando con su celular, en vez de estar haciendo lo que decimos piloto monitoreando, o sea, que está viendo, que está ahí para ayudar al piloto volando por si algo no está de acuerdo o está viendo algún error, alzar la voz y decir que algo no está bien para que el piloto volando esté corrigiendo. Y dice, ahora vira a la derecha. Y lo que hace este capitán, si se dan cuenta, con el timón seguía virando un poquito a la izquierda. Lo que va a pasar es que la pista le va a quedar más a la izquierda por no virar antes, por no prevenirse. Y dice el instructor muy inteligente, ya viste la pista, vira a la derecha. Ahí hace un call out el avión que dice 500, lo que significa que está a 500 pies sobre el terreno. Y aquí se alcanza a ver que esto es en una aproximación normal, es algo inusual. El grado de banqueo de este avión por los instrumentos está muy, muy, muy excedido. O sea, hay unos parámetros, ciertos parámetros que nosotros necesitamos como pilotos cuidar por la seguridad aérea. Pero bueno, este es un aeropuerto especial. Entonces, tal vez se requiera este grado de banqueo del avión. Ahora, el avión dice bank angle, eso ya no es normal en ninguna aproximación. Bank angle es una protección del avión. Este al parecer es un Boeing, no sé bien la serie, creo que si no me falla es 200 o 300. La verdad es que nunca he volado Boeing. Pero lo que sí sé es que este call out bank angle es algo inusual. Estás pasando de una cierta limitante que puede ser muy peligroso. Esto es parte de protección para que el piloto se dé cuenta que algo no está bien y que se tiene que corregir. Pero si se pueden dar cuenta, en la pista está un poco más a la izquierda. Entonces, obviamente el piloto, por obvias razones, tiende a irse más a la derecha para corregir eso. Obviamente en este momento se debió de haber ido al aire. También es muy complicado irse al aire en esta aproximación. Aquí absolutamente todo es visual. No hay ninguna... todo el aeropuerto tiene que estar completamente visual, lo que significa que tienes que estar viendo la pista para poder aterrizar. Y él dice, bank angle check. O sea, él dice, estoy informado del call out que está haciendo el avión y lo voy a corregir. Sink rake, pull up. Esa es una alarma que jamás quieres escuchar en un avión. Significa que el avión está sintiendo que vas muy abajo y que hay una posibilidad de colisión en el terreno. Súper interesante esto, porque en este momento, ahora sí sería definitivo del irse al aire. El avión te está diciendo, cuidado, ya estás cometiendo muchos errores, puede llegar a haber un accidente. Pull up, sink rate. Levántate. Ahora, sink rate lo que significa es que el avión siente que estás descendiendo con un ángulo de descenso muy rápido. Entonces significa que tienes que corregirlo. Pull up significa que el avión te está diciendo, tienes que aplicar máxima potencia e irte al aire porque estás a punto de colisionar con el terreno. Si se pueden dar cuenta aquí, está muy curioso.
Vean la mano del piloto del lado derecho. Ahí se ve claramente, aquí. Le está temblando la mano y aparte como que está tratando de decirle, no, brother, o sea, no lo hagas tanto porque si no puede pasar algo, ¿no? Pero al final de cuentas, él no hizo nada. Ahora, esto, estar a 50 pies de la pista. Y el avión, si se pueden dar cuenta, está mitad dentro de la pista y mitad fuera de la pista. ¡Wow! Vaya que qué nervio estar en esta posición. La verdad es que se siente muy incómodo. Inclusive que, no sé si a ustedes les da la perspectiva, pero a mí desde aquí yo me siento muy incómodo de que no manches, pues va a pasar algo. Ahora, aquí... Bueno, a ver otra vez. Bueno, aquí está el aterrizaje duro. Y podrán ustedes decir, oye Eric, ¿por qué no el capitán lo jaló para hacer un aterrizaje más suave? Bueno, tienen que considerar que también este aeropuerto es un aeropuerto chiquito, una pista no está tan larga. Entonces tú no te puedes dar tanto el lujo de jalar el avión y tratar de que toque lo más suavecito posible. Ahora este fue un aterrizaje muy fuerte, pero era preferible eso a que tratar de tocarlo suave y no tener la suficiente pista para poder frenar el avión. Ahí dice, sorry, perdón. Y pues obviamente, después de todo eso, pues no era para menos. Ahora, vean el centro de la pista, ahí se ve la pequeña delgada línea, que ahora, por tratar de corregir mucho e irse a la izquierda, ahora está del lado izquierdo de la pista, pero bueno, está dentro. Y ahorita está corrigiendo para el lado derecho. Y bueno, estas risas yo creo que fueron de mucho nervio. Yo creo que yo también hubiera, pues te hubiera reído, ¿no? Ya, Dios mío, o sea, creo que fue más el nervio que fue otra cosa, ¿no? Y bueno, y el otro capitán con su celular, ahí, pues ya por fin apagándolo, al parecer grabó toda la aproximación. Bueno amigos, fue bastante interesante ver este video con ustedes. Espero que lo haya podido explicar de la mejor manera. Claro que si tienen alguna duda, por favor escríbamelo en la caja de comentarios. Les agradezco mucho nuevamente por todo su apoyo. Me han estado ayudando demasiado. He estado muy feliz. Ya somos 15,000 suscriptores en Instagram. Eso se los agradezco muchísimo. Me están haciendo cumplir mis metas del año pasado. Y bueno, ya saben, sigo a sus órdenes. Si quieren que reaccione a otro video, por favor, díganmelo en la cajita de los comentarios. Será más fácil que me lo mandaran por Instagram, los videos, y aquí lo explicamos con muchísimo gusto. Gracias amigos, nos vemos a la siguiente. Adiós.